Buenos días. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Le pedimos al secretario relator que nos lea, por favor, la orden del día. Con mucho gusto. Buenos días. Hoy, martes 5 de octubre, siendo las 9, yo traigo 9:39. 43. Muy bien. Vamos a dar inicio leyendo el orden del día. Registro de asistencia y declaración de quórum. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Petición para. Petición por parte del ingeniero Carolina Cervantes González, jefe de Desarrollo Rural, para que se autorice llevar a cabo la celebración del contrato de comodato y acta de entrega-recepción de módulo de maquinarias a municipios, programa implementado por el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El punto número 4, puntos varios, y el número 5, clausura. ¿Están de acuerdo en aprobar la orden del día? ¿Tiene? Sí. Vamos a tomar asistencia. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Con el segundo punto, dando prioridad al primer punto, nos vamos con el segundo, que es la aprobación de quórum. 5 de 5, si hay quórum. 5 de 5, sí. Punto número 3. Petición por parte de la ingeniero Carolina Cervantes González, jefe de Desarrollo Rural. Sí. Muy bien. Bueno. Ok. Sí. A ver. Se propone aprobar la orden del día que ya le dio lectura el secretario. ¿Están de acuerdo en aprobar la orden del día? Pasamos ahora sí, punto número 3 de la orden del día. Es petición por parte del ingeniero Carolina Cervantes González, jefe de Desarrollo Rural, para que se autorice llevar a cabo la celebración de contrato de comodato y acta de entrega-recepción de módulo de maquinaria de municipios, programa implementado por el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Muy bien, le vamos a ceder el uso de la voz a la ingeniera Carolina para que nos explique un poquito de qué se trata el punto número 3 marcado en la orden del día. Pido la autorización de la aprobación para el contrato comodato para el módulo de maquinaria pesada de la Secretaría de Desarrollo Rural para el municipio de Tepatitlán. ¿Quieren que les explique alguno de los puntos? Este módulo consta de 2 retroexcavadoras, 2 motoconformadoras, un vibro, una pipa y un volteo, el cual se va a utilizar de acuerdo a lo que designe el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable en cuanto se conforme. Se irá trabajando, el contrato como dato será hasta finales de nuestra administración. No sé si tengan alguna duda. Sí, yo tengo una. ¿Cuándo sería la entrega de recepción por parte de la maquinaria? Tenemos que entregar primero la documentación que nos pide la SADER. Entre ellas se pide
la primer acta del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. Dentro del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable lo conforman los delegados, por lo cual necesitamos que se haya elegido a los delegados, o sea, para el 17 de este mes. La idea es sesionar unos días después. Ahorita quien preside el Consejo es Miguel Ángel Esquivias. Él tiene que poner al presidente, tiene que poner un presidente en el Consejo. Teniendo el acta de Consejo de Desarrollo Rural anexados a todos los documentos que ustedes ya tienen, creo que ya tienen una copia, lo llevamos a la SADER y ellos proceden a contestarnos cuándo sería la fecha de entrega-recepción de la maquinaria. Si lo hacemos todo lo antes posible, que es la idea, yo pienso que aproximadamente un mes. Y se me hace que estamos tardando mucho. ¿No se puede hacer con los delegados actuales que están en funciones? No, porque en el momento que la administración sale, o sea, en este caso, el consejo se disuelve. O sea, deja de existir un consejo de desarrollo rural. Ahorita no existe un consejo como tal, porque en la fecha término de la administración es fecha término del consejo. Hola, Caro. ¿Me escucha? ¿Nos puedes platicar cómo se conforma el consejo? Sí, el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable es formado por los 6 delegados, por los 2 comisarios, por el presidente que se quede, pues que designe Miguel Ángel, algunos agricultores y ganaderos que son punta de lanza en cada una de las rancherías o de las delegaciones. Incluso ustedes podrían nombrar a algunos que digan, ah, mira, esta persona conoce la delegación perfectamente y sabe qué caminos de verdad están dañados. Esta persona es un productor muy importante de leche, por lo cual tiene visión para poder nutrir el consejo. También lo conforma avicultores, porcicultores, ganaderos y el Consejo Regulador de Tequila. ¿Nos puedes hacer llegar las reglas de operación tanto del consejo como del programa en sí a toda máquina? Sí, incluso aquí traigo las reglas de operación del programa. Ahorita, si gustan, le sacamos copia. Y pues del consejo no hay unas reglas de operación en sí, pero sí les mando la metodología de cómo está conformado. Incluso ustedes serían invitados a la primera sesión del Consejo de Desarrollo Rural para que tengan a bien aprobar a cada una de las personas. ¿Esta propuesta de nosotros, la aprobación del consejo, no? ¿Sí? No, realmente no. Tiene que estar definida la estructura. Pero es importante que ustedes, si tienen a bien, me comenten, ah, mira, el productor fulanito, el avicultor, el ganadero, sería bueno que esté porque nutre y porque recuerden que el módulo de maquinaria se va hacia donde se dictaminen las actas del consejo. No lo digo yo, la jefa de desarrollo rural, no lo dice el presidente. Lo dice un consejo que está formado por personas que realmente tienen el sentir. Ingeniero, ¿cuántos consta en el consejo? ¿Cuántas personas? No hay determinado. ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿Nadie? ¿No? Bueno, entonces el acuerdo quedaría de la siguiente manera. Se autoriza llevar a cabo la celebración del contrato de comodato y acta de recepción del módulo de maquinaria a los municipios del programa A Toda Máquina implementado por el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual consta de la siguiente maquinaria: un camión pipa de 10,000 litros, un volteo, 2 motoconformadoras, 2 retroexcavadoras y un vibrocompactador.
Así quedaría el acuerdo. Si tienen a bien, favor de levantar la mano, por favor. Yo tengo una duda nada más, sin especificar capacidad ni nada, ¿verdad? Nomás es así, a grosso modo, pues, estos son los... la maquinaria, pero no dice de cuántos caballos ni de cuánto nada. Sí, tiene marca ni nada. Sí. Pues, ¿quieren? Entonces, ¿lo agregamos? Si hay que agregarlo. Sí. Lo agregamos tal cual como está aquí en su anexo, ¿qué les parece? ¿Quieren que lo lea completo o...? No, maquinaria que se agrega. Sí, bueno, lo describimos tal cual como está aquí a la hora de pasarlo. Que se agrega a continuación en el presente. Sí, muy bien. Sí, claro. Bueno, entonces, una vez aprobado el punto número 3 de la orden del día, pasamos al punto número 4, que sería puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Adelante. Con su permiso. Nada más aprovechando que está aquí la jefa de desarrollo rural y con el tema discutido, a mí me gustaría poner a consideración como punto vario, si ven a bien, que se nos presente un informe sobre los objetivos, sobre el uso, objetivos del manejo del módulo durante el periodo que ya se tiene el comodato, que estamos hablando 2019-2021, hablando un poquito del pasado, horas de utilización, los beneficios obtenidos, el gasto de insumo en diésel, los mantenimientos, mano de obras, o sea, cuánto nos costó en el periodo pasado y a su vez una proyección de cuál es la matriz de indicadores, ¿no? Cuál es el objetivo o qué resultados esperamos de hacer este comodato, si bien no sabemos que también le cuesta al municipio, que tiene un gran beneficio, pero tener un panorama general, si nos pudieran presentar un pequeño informe, ya sea para la siguiente sesión o nos lo hagan llegar, se los agradecería, ¿no? Para conocer a fondo el programa. Sí, con gusto. Pues nada más. Sería como costo-beneficio. Claro, así es. Uh-huh. Sí, costo-beneficio, de decir, cuánto nos está costando ese comodato. ¿Y cuánto fue lo que ayudó realmente? Sí, hablando de ya tenemos 2 años con el programa en el municipio que podemos evaluar y podemos proyectar estos 3 años, cuáles son los objetivos esperados. Sí, ahí sería, ingeniero, el que si nosotros compráramos maquinaria o la rentáramos, ¿cuál sería el beneficio? Creo que obviamente es bastante, puesto que es una máquina prestada. Y nada más lo que dice Pancho, ¿no? O sea, ¿cuál fue el gasto? Porque sabemos que lo tenemos que hacer de todos modos, o sea, tener que hacerle caminos a las cosechas, a las rancherías. De suma importancia. Y si adquirimos por compra o por renta, pues obviamente tenemos una derogación más. Así es. Y en comodato, pues sabemos que es prestado y únicamente hacemos los gastos de mantenimiento y de diésel y de chofer. ¿Les parece bien? Sí, a ver, entonces el punto quedaría, en puntos varios, quedaría que se nos presente un informe del costo-beneficio del módulo de maquinaria de la administración pasada. Sí. Del periodo 2019-2021. Periodo 2019-2021. Ok. En puntos varios se presente un informe costo-beneficio del módulo de maquinaria del periodo 2019-2021. ¿Están de acuerdo en aprobarlo? Sí. ¿Alguien tiene algún otro punto vario? Pasamos al siguiente punto de la orden del día. Es la clausura. Siendo las 9:56 de martes 5 de octubre, damos por concluida la segunda sesión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Gracias a ustedes.